Hola mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y en María Reina de todos los Santos. Hoy vamos a estar compartiendo sobre una de las figuras más imponentes de la historia del cristianismo, eh, es decir, de ese gran hombre que fue San Agustín de Hipona. Agustín es una figura que verdaderamente eh, nos trae mucho para meditar y reflexionar, porque en su trayecto, en cierto modo, pues refleja la vida de muchos de todos nosotros. Era una persona con unas capacidades intelectuales extraordinarias y por mucho tiempo fue un, eh, un alumno de esos alumnos dotados. Eh, con una, no solamente buenas notas, como diríamos hoy, sino con una perspicacia y un sentido para el aprendizaje eh, extraordinario. Eh, esto lo lleva, eh, como él mismo va a relatar más tarde, a, a enorgullecerse, a llegarse de orgullo y de soberbia, que lo van a llevar también a muchos pecados de concupiscencia, lujuria y demás. Y toda esta experiencia de una vida bastante diríamos disoluta, eh, él lo va a plasmar en su gran obra. Eh, se dice que si bien eh, Agustín escribió muchísimo, fue muy prolífero, eh, es uno de esos autores eh, que dejó una gran obra literaria, especialmente porque una, después de su conversión al cristianismo, al catolicismo, él pues va a dedicarse a defender la ortodoxia y a plasmar, ¿verdad?, lo que él había eh, negado por mucho tiempo y que después descubre que era la verdad. Un poco así como San Pablo, pero de otra manera. Y... Pero su gran obra, y yo una obra que le invito a que la lea, es sus confesiones. Se llama así, confesiones de San Agustín. La palabra confesiones él la utiliza en doble sentido. Primeramente, confesión de su vida de pecado, de su vida disoluta, de su vida de espaldas a Dios y de gran confusión. Porque como era un hombre tan inteligente, un hombre tan brillante, Va a empezar a buscar y como él más tarde va a relatar, va a ir a las criaturas y no al creador. Va a buscar la belleza en las criaturas y no en el creador. Y tienen frases bellísimas, como dice: "Oh belleza tan eh, tarde te encontré". Y entonces empieza él una eh, lubricación de cómo él, en vez de haber ido al creador, fue a las criaturas. Eh, por lo tanto, la primera parte de sus confesiones es una confesión, es decir, eh, una, una aceptación de su error, de su confusión, más que error, su confusión. Pero la segunda parte de esas confesiones es el declarar, el poner por escrito, el aceptar y el proclamar la belleza del encuentro con el Cristo vivo y su incorporación a la iglesia. Nació en Tagaste, al norte de África, eh, y su mamá, que está íntimamente unida a su vida, Mónica, fue un, eleme una, un elemento muy importante en la conversión de Agustín. Eh, Mónica eh, sufrió muchísimo eh, porque veía que su hijo, que era un muchacho extraordinario, una persona muy capacitada, no estaba utilizando esto para acercarse a Dios, sino para alejarse de Dios. Él buscando, porque eh, eh, Agustín era un hombre muy inquieto, producto de su propia eh, brillante mente, ¿no? de su mente brillante, y por lo tanto eh, eh, ella veía que este hijo suyo, que era muy inteligente, pero que no era lo suficientemente inteligente como para encontrarse con Dios. Eh, eh, buscando y buscando, porque eh, Agustín era un hombre que buscaba, claro, no buscaba donde era, pero estaba buscando, como tantas personas de buena voluntad que están buscando, pero no donde es, entró en, una, en un error, lo que se conoce como herejía, que era el maniqueísmo. Y era, eh, esta gente creía en que la, eh, Dios eh, era bueno y la materia era mala. Era eh, como una cierta dualidad que, que ellos veían, lo que se conoce como el maniqueísmo. Pero entonces en un momento dado, eh, Agustín decide irse a Italia, eh, específicamente a Milán. Y allí va a conocer a otro hombre grandioso, Ambrosio. Y va a empezar a escuchar los sermones de Ambrosio. Y Ambrosio va a ser el, el medio que Dios va a utilizar para que eh, Agustín comience a, a, a cuestionarse. Eh, paulatinamente, ¿verdad? Todo esto tiene todo un desarrollo, por eso le invito a leer las confesiones de San Agustín. Y eh, llega a bautizarse en la Iglesia Católica, lo cual va a llevar a Mónica a exclamar, que le daba gracias a Dios porque pudo, haber, pudo ver a su hijo cristiano católico. Esas son las palabras que usa. Y eh, ya eh, hecho un hombre cristiano católico tomando muy en serio eh, este compromiso bautismal, eh, él va a regresar a, a la África. Y va a tratar de vivir una vida monástica, pero debido a situaciones eclesiales que se presentan, lo van prácticamente a, a forzar a ordenarse sacerdote y más tarde a consagrarse como obispo, obispo dipona. Y allí pues hay un desarrollo de doctrina, un hombre que machacaba mucho a la ortodoxia frente a tantos eh, errores de los cuales él había sido eh, partícipe en un momento dado de su vida. Pero lo que quiero destacar hoy es que eh, quizás sea Agustín el primer eh, hombre que nosotros tenemos conocimiento de ello, que utilice su vida para partir hacia una relación con Dios. Y creo que hoy debemos de destacar esto mucho, porque quizás usted que me está mirando o escuchando puede estar pensando, viendo a toda esta familia inmensa de grandes hombres y mujeres, que usted no tiene como futuro, que usted no tiene madera de santo, dicen por ahí. Y ahí está el gran error. Porque inclusive, en un momento dado, cuando Agustín está en ese ya sí, pero todavía no, dice él, Señor, dame la castidad y la continencia. Pero todavía no. Fíjense la contradicción: o sea, había un deseo de eh, ser continente, de ser casto, pero Agustín había tenido una vida muy disoluta y de gran eh, concupiscencia y lujuria. Y claro, eso eh, tenía agarre en su vida. Y por eso, por un lado, siente ese deseo de serle fiel a Dios, pero no todavía. Hasta que cae en, su, en, su, eh, en sus manos el, una Biblia. Y leyendo la Sagrada Escritura, lee ese pasaje de San Pablo, donde le dice: Basta ya de borrachera y de contiendas y de lujuria, y, eh, y, y entreguense al Señor, que es suficiente. Y eso, como que lo liberó, y comienza entonces su proceso. Y yo creo que ahí quisiera yo centrarme, hablando de Agustín, que podríamos estar hablando de Agustín por otras muchas facetas, pero creo que esto es muy relevante para el día de hoy, por lo que acabo de decirles hace un momento, porque a lo mejor usted está en su casa y dice, sí, eso que el padre Willy está compartiendo con nosotros es muy bonito, y lo he visto anteriormente hablando del santo esto, el santo lo otro, pero yo no tengo materia de santo, yo no tengo madera de santo, y ahí está el, el concepto erróneo que usted está pensando, porque... Todos tenemos madera de santo. Y Agustín nos prueba que partiendo de la experiencia de mi propia vida, de lo que yo soy en este momento, yo puedo comenzar un camino a Dios, un camino a la santidad. Dios no cree, quiere que usted sea otra persona. Dios quiere que usted sea su persona en relación con Él. Dios quiere que en este momento, donde usted esté ahora en la sala, en el cuarto, donde usted esté mirando este programa, usted se dé cuenta de que en este instante de su vida es el momento. Como dice el Salmo, este es el día de la salvación, este es el día del Señor, este. En este programa, usted tiene que a lo mejor caer en tiempo y decir... Yo no tengo que hacer nada extraordinario. Yo lo que tengo es que comenzar desde ahora a tomar las cosas en serio y caminar hacia Dios. Caminar hacia Dios es caminar hacia la santidad, porque Dios es el santo. Y cuando nos encontramos con Dios, comienza nuestro proceso de santidad como comenzó el proceso de Agustín. Yo estoy segurísimo. Que lo último que Agustín hubiera pensado es que hoy estaríamos aquí hablando de él. O que un día se hablaría de San Agustín. O que un día se harían en las imprentas y en las escuelas de teología los escritos de él. Miren, es que estoy tan seguro como que estoy aquí parado. Porque no era eso lo que él tenía en mente. Él lo que empezó un proceso partiendo de su propia eh, situación personal. Te pregunto, ¿cuál es tu situación personal? ¿Eres tú una persona que está viviendo una vida de pecado porque está en ese mundo de la sensualidad? Pues mira, tiene mucho en común con Agustín. Eh, quieres, pero todavía no quieres. Quieres, pero sabes que no puedes. Pues tienes mucho con Agustín que decía, hazme continente, hazme casto, pero todavía no. Eh, Estás consciente de que has caído en supersticiones, en errores doctrinales, que a lo mejor te has metido en sectas o en eh, espiritismos o cosas así. Mira, tienes también mucho en común con Agustín. ¿Y por qué no tener en común con Agustín el partir, el salir, el caminar hacia Dios? El que nosotros podamos eh, sentir esa presencia y comenzar a reconciliar nuestra vida con el Señor. Yo creo que aquí está la gran lección que Agustín nos da para el día de hoy. Porque tú tienes madera de santo. Y tú me vas a decir, Padre, usted no me conoce. No te conozco personalmente. Pero sabes una cosa, me conozco yo. Y creo que tú no seas muy diferente a mí. Y yo soy pecador. Y yo tengo errores. Y yo tengo limitaciones. Pero yo también tengo un salvador. Yo también tengo un redentor. Yo también tengo el Espíritu de Dios en mí, que por la gracia del bautismo me ha hecho hijo de Dios. Y también me alimento de la Eucaristía. Y todo eso puede hacer una diferencia para que este hombre que está aquí carnal, con miserias, con limitaciones, también pueda caminar hacia la santidad. Y si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer porque no hay diferencia entre tú y yo. Habrá situaciones diferentes. Pero somos hombres y todos los hombres tenemos la misma naturaleza. O sea, no hay un hombre diferente a otro hombre porque este hombre sea un santo y aquel no. Si nosotros aceptáramos eso, estaríamos aceptando que Dios tiene privilegios y que unos nacieron de una manera y de otra manera diferente. Y toda esta gente que está aquí atrás de mí, a mi lado, son de carne y hueso. Todos han tenido que pasar por momentos, todos fueron trillados por la vida. Y en el caso de Agustín, y hablemos, Agustín era un hombre que hoy le podemos aplicar tranquilamente, tranquilamente la palabra mundano. ¿Por qué? Porque era un hombre que le gustaba el mundo, un hombre que le gustaba la belleza. Y la belleza eh, muchas veces se refleja en seres humanos. Por eso su concupiscencia, su lujuria, eh, su sensualidad. Porque, claro, el ser humano es hermoso, ¿verdad? Eh, una mujer es hermosa, un hombre también puede ser hermoso y hay unas atracciones, ¿verdad? Entonces, el, 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 esta mujer que pasa, pues si usted no está bien centrado, pues muchas veces sus deseos carnales, pues pueden apetecerla de tal manera que, como decía Jesús, quien desea una mujer en su mente ya se acostó con ella, ¿no? Eh, o en el caso de una mujer con un hombre, ¿verdad? Porque es la carne, estamos hablando de la carnalidad de la persona. Pero eso se puede dirigir, y usted puede ver una mujer bonita, ¿verdad? Una mujer puede ver a un hombre guapo, hermoso, y no estar en la lujuria, porque usted entonces sabe dirigir las cosas cuando parte de Dios y no parte de la carne. Pero eso es un proceso. Eso se va llevando a cabo paulatinamente una vez que usted lo acepta y que usted pone sus manos en Cristo, eh, su vida en Cristo y pone los medios para que esto se haga realidad. Eh, y eso fue la trayectoria de San Agustín. Por eso este libro, eh, sus confesiones. Eh, es el primer libro que parte de una relación humana. Los demás libros que se habían escrito eran un poco más eh, espirituales en el sentido de que partían de una eh, experiencia sobrenatural. En el caso de Agustín, Agustín parte de su propia realidad humana. El punto de partida para establecer una relación con Dios en la vida de Agustín es su propia experiencia humana. De ahí parte él. ¿Y quién no tiene una experiencia humana? ¿Quién no ha tenido eh, un fracaso? ¿Quién no ha tenido momentos que nos sentimos sucios? ¿Quién no ha sentido un momento de una, de, de una frustración inmensa? ¿Quién no ha tenido un momento de traición? ¿Quién no ha tenido un momento inclusive a lo mejor de, de, de quitarse la vida, de que la vida no vale la pena? Miles de personas. Pero lo que pasa es que mucha gente entonces, en vez de que esa experiencia humana lo lleve a Dios, lo aleja de Dios. Y ahí está entonces el discernimiento. Porque el pecado en sí mismo es pecado en sí mismo. Lo que pase con el pecado es lo que es importante. Porque fíjense, todos los pecados tienen un común denominador. Y es alejarnos de Dios. El maligno, el enemigo de nuestras almas, lo que quiere es separarnos de Dios, porque Él sabe que cuando nos separe de Dios, nosotros estamos ya terminados. Estamos, eh, dicen por ahí un poquito o cosas, estamos fritos, estamos mal, estamos ya eh, acabados. Por lo tanto, no es el alcoholismo, no es la lujuria, no es la droga, no es la prostitución, son los medios. El fin es apartarme de Cristo, apartarme del camino, apartarme de la verdad, apartarme de la vida eterna. Y eso es lo que usted no puede dejar que pase. Usted no puede dejar que esto que te está pasando te aparte, sino tienes que buscar la manera que te acerque. Ese fue la realidad de Agustín. Agustín tenía una vida que hoy, como les dije, puede ser mundana, disoluta. Eh, podríamos hasta decir una vida de, 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 de pecado, pero en vez de alejarlo de Dios, lo trajo a Dios. Y hoy no estamos hablando de un Agustín eh, loco, eh, degenerado, de un Agustín eh, cabeza loca. Hoy estamos hablando del doctor de la iglesia, San Agustín. Imagínense ustedes cómo es esto. Un joven, buen tipo. Brillante, inteligente, disoluto, con, eh, lleno de concupiscencia, de, de lujurias y de cosas. Y en ese, ese hombre joven, hoy saben qué cosa es: sacerdote, obispo, doctor, padre de la iglesia. Se lo llevó todo. Es increíble, pasa de aquí a aquí. De aquel hombre de mundo tenemos un obispo, un padre, un doctor, un santo de la iglesia. Claro, tiene mucho que ver con las oraciones de su madre, su madre que nunca, nunca se dio por vencida. Fueron años y años de oración por su hijo y aquella madre que nunca se dio por vencida va a ver a su hijo resurgir, que también es algo que podríamos tomar en consideración para las madres que me están eh, mirando y escuchando. No te des por vencida con, eh, con tu hijo y toma a Mónica como ejemplo de una madre que a base de oración constante y perseverante saca a su hijo de las garras del mundo y del demonio y lo pone en las manos de Dios. Pero lo que yo quiero que nos quedemos, hermanos, porque me preocupa la cantidad de gente que está siendo víctima por su propio pesimismo y por su propia falsedad, pensando que no tiene remedio, que yo no puedo, o sea, ya yo no tengo remedio, ¿cómo usted no va a tener remedio? Eso lo pudo haber dicho el, 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 el ladrón de, que estaba crucificado con Cristo. Eso lo pudo haber dicho María Magdalena, de la cual Cristo sacó siete demonios. Eso lo pudo haber dicho Pedro después que negó a Cristo tres veces. Pero todas estas personas no niegan lo que pasa, sino lo aceptan. Y de ahí parten al encuentro con Cristo. Pedro nega a Cristo, sí, lo traicioné, fue un cobarde, tuve las piernas flojas, el miedo fue más, eh, más poderoso que mi amor por el Señor. Eso era la realidad. Y lo que hace entonces es llorar sus pecados y volver al encuentro con Cristo. La diferencia entre, entre Judas y Pedro cuál es? Que Pedro, aunque había negado a Cristo, y más tres veces, con una, con una fuerza tremenda. Acuérdense que en un momento dado dice, mujer, te he dicho que yo no conozco a ese hombre. Este Pedro, ¿verdad? Regresa. Y, pero el problema de Judas fue que Judas, como tantas personas, no cree en que Jesús puede. No cree que Jesús puede. Y ese fue el hecho concreto de Agustín. Agustín en, se enteró. Y reconoció que Cristo podía. Yo te pregunto, ¿tú crees que Cristo puede eh, con tu vida? ¿Tú crees que Cristo puede recoger todos esos pedazos rotos que hay en tu existencia y volverlos a hacer como gran alfarero? Porque Él es el gran alfarero que puede reconstruir tu vida. ¿Tú crees que todavía hay para ti esperanza? ¿Que para ti hay eh, vida eterna? Yo te invito a que lo creas porque está la palabra, está la promesa, está eso que Jesús nos ha dicho. El que venga a mí, yo le daré vida eterna. Y después inclusive hay una invitación en la cual dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Agustín esto lo escuchó. Lo escuchó de boca de Ambrosio y no solamente lo escuchó, sino que lo empezó a, a digerir hasta que lo va a creer y porque lo cree se va a acercar. ¿Por qué no te das el beneficio de la duda y vas a un retiro? Buscas algún buen confesor eh, o un director espiritual, alguien que te diga y te das y te, y te, y te, y te aquietas. Porque ahí está el secreto. Todos podemos. Todos tenemos madera de santo. Y aquí tienes el gran ejemplo de Agustín. ¿Cuántos de ustedes no están donde estaba Agustín? Porque Agustín inclusive había entrado en doctrinas que no eran ni cristianas, viendo la cosa material como mala, ¿verdad? Que eso no es verdad, porque todo es bueno. Depende de mí cómo lo utilizo y para qué lo utilizo. Había entrado en una doctrina que era el maniqueísmo, que, como decía yo anteriormente, dividía las cosas: lo material, lo material es malo, lo de Dios es solamente lo bueno. Y eso es un error, porque todo es bueno. Todo depende de mí cómo yo utilizo eso: el, la comida, los placeres, la, eh, las cosas a la disposición mía, la sexualidad humana. Todo eso es buenísimo. Depende cómo yo lo uso y para qué lo uso. Porque todo ha sido creado por Dios y Dios no hace nada malo. Y eso no lo había entendido Agustín hasta que entonces tiene su conversión y parte de ese hecho hacia Dios. Tú tienes remedio porque creemos en un Dios misericordioso. En un Dios que si bien mis pecados pueden ser rojos como la grana, Él los puede, los puede hacer tan blancos como la nieve. Porque la misma palabra de Dios dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en los últimos minutos que nos quedan, quiero dejarte con un eh, pensamiento de, de San Agustín que dice, mi alma fue creada para Dios y mi alma va a estar intranquila hasta que repose en Dios. Y quizás tu intranquilidad, tu pesar. Tus problemas son porque no tienes a Dios en tu corazón y tú no crees ni en ti mismo que Dios sí puede. Y yo te invito hoy, centrándome en la, en la figura extraordinaria de San Agustín, de que tú lo trates. Parte de tu experiencia, tu alma lo que está es inquieta porque fue creada para Dios y quieres reposar en Dios. Y sabes una cosa. Dios está tan lejos como tu propio corazón. Solo tienes que entrar, creer, admitir y acercarte al Señor. Pedirle perdón y lo demás déjaselo a Dios. Que Dios es experto en hacer de Agustines San Agustines, de hacer de aquello que no servía. Servible y de aquello que era profano, santo, porque Él es el Santo, el Poderoso, el Restaurador. Que San Agustín de Hipona, Padre, doctor de la Iglesia, nos ayude a todos y cada uno de nosotros a entender que nuestra experiencia humana es el punto de partida para encontrarnos con Dios, que yo también tengo madera de santo. No seré San Agustín, seré San quien soy, porque yo también estoy llamado a la santidad. Que el Señor nos ayude y que cada uno de nosotros, bajo ninguna circunstancia, nunca nos demos por vencidos, porque Cristo ya venció y Cristo vence en todo aquel que, como Agustín dipona, le abre su corazón y cree en Él. Que Dios les bendiga y que San Agustín... El hombre que partió y confesó con su vida el poder de Jesucristo sea una inspiración para todos nosotros para nunca darnos por vencidos y siempre seguir adelante. Que Dios les bendiga.